¡Vamos! ¡Apláudenle a los malabares! ¿Eh? ¡Fuera, pre! Como quinta vez que me voy a caer. Que ya no me preocupes. Si iba a sacar el león a la niña en este momento, mira la cara que pone ella. ¡Hombre! ¡Salite, hombre! Es que yo soy un gran malabarista. ¡Queremos ver! Malabarista chistín. ¿Quieren ver malabarista? ¡No, hombre! ¡No! ¿Ahí donde ven a Chistín? ¿Han visto los malabares de Chistín? ¡Sí! ¡No te decepciona! ¿No les ha dicho quién les ha enseñado? ¡Ya todo! ¡Sí! ¿No les ha dicho, quién le enseñó a Chistín? ¡Cosquilla, dice! ¡Cosquilla! ¿Ah? ¿Qué les diga? Ah. Ok, les voy a hacer malabares difíciles. ¿Quieren ver malabares difíciles? ¡Con ustedes! ¡Cosquilla y sus malabares! Miren. Le voy a hacer un malabar difícil, el cual tiene un nombre. Es una figura que tiene su nombre. ¿La quieren ver? ¡Sí! Atención, no pierdan ningún momento su atención, porque voy a hacer una figura difícil. Y la figura que voy a hacer a continuación se llama el Titanic. ¿Cómo se llama? El Titanic. El Titanic. El Titanic a la una. El Titanic a las dos. Y el Titanic a las tres. Qué locura, no va a salir este. Nos sentamos en el barco y ahí vamos en la lanchita, mira. Con todo y el pito, mira. Nadie te aplaudió, mira, fuera. Les esperaba que voy a hacer otro más difícil. Allá llega Kiko, mira. Que se salga, ¿verdad? No. Que se salga. No. Diputado. No. Mira, yo de, me de la orden, usted, diputado. No. Hermano pastor. No. Él es el otro diputado. Venga, varón. Él es de la arena. Él es arenero. Don los días, pastor Zúñiga. Encantado de conocerlo. Mira. El pastor, ¿para qué necesita internet? Mira, si ya está las antenas ahí. Eso te iba a decir. Se siente porque nos hace mucha interferencia. Siente. Yo me voy a ir, pero ya no voy a regresar. ¿Oí? Me voy a ir. Ahora sí. Ya no voy a regresar. Niña, el león se fue. ¿Quiere que saque otro animal? Aparte del león. Escuchas vos, pues. Escuchas todo lo que dicen. Sí, tigre. Ahorita vaya, sí, pues, animado, tigre. Es parecido a león, pero aquí lo tengo. Contemos hasta tres bien fuerte. Uno, dos y tres. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Me trabé! ¡Diputado, destrábeme, le di una patada, por favor! ¡Qué barba! ¡Ven la niña, niña! ¡Niña, mano, qué barba! ¡Ah, no! Vamos a estar orando al final. ¡Música, la música, la música! Esa señora que va a necesitar oxígeno para irse para la casa. Ya veo que gozan del dolor ajeno ustedes, mano. Mira la señora con qué saña se ríe. Padre Santo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Los míos se transformó. Se transformó este, mano. ¡Ay, pobrecito! ¡Ah! ¿Se hizo qué? ¡Zombie! ¡No, se hizo pipí! ¡Cosquilla! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? Es que me caí de verdad.
Bueno, mira, cosilla. De verdad, ¿por qué me están diciendo? Espérate, no es broma, vos. Pero vamos a llamar a Alex, está por ahí, Alex. Alex, que nos venga, hey, que nos venga a colaborar, Alex, con la trapeada de aquí, porque... Mira. Coquilla, ¿por qué me estás interrumpiendo tanto, hombre? Es que mira, cabalín, yo no, quiero hombre, estar aquí con vos. Es que mira, vos dijiste que eras un gran mago, ¿sí, sí o no? Sí, hombre, pero fíjate que no me dejas hacerles a ellos la magia, hombre. ¿Qué te pasa? Es que mira, te voy a contar la verdad. Ajá. Yo quería estar aquí con vos porque siempre he querido que me enseñes a hacer magia. No, pero estás equivocado. Estamos en el momento equivocado, en el lugar equivocado para enseñarte a hacer la magia, Cosquilla, no puedo. No, aquí para que les podamos presentar un acto de magia juntos. Bueno, le voy a preguntar a Harry Potter si puedo enseñarte. ¿Harry Potter, puedo enseñarle? Sí, puede. Sí, ah, pues sí. ¡Eso, Harry Potter! Harry. No. ¿Cómo vas a creer? ¿Quieres que te pague dinero? Sí, pues por lo menos mínimo. Si aquí están regalando dinero, ¿cómo que no me vas a regalar a mí y vos? Pues, ok, te voy a regalar, quiero ver, espérate. Que me alcance, pero te voy a regalar $100. No, hombre, $100. Piensa que voy a venir de San Salvador por $100. No, hombre, estás totalmente equivocado. ¿Ah? ¿No quieres $100? No, si me das 50, sí. ¿Querés $50? $50, sí. Con mucho gusto, hagamos trato. $50. Más los 100 que me habías ofrecido, 150. Hombre, no, pues inteligente uno, pues sí. Ey, pero me van a enseñar, ¿de verdad? Vaya, bueno, mira, lo primero... Pero a mí este tipo te queda haciendo... ¿Cuál es su ministerio aquí, hijo? Vamos a pedirle al caballero, por favor, con ese suéter que anda un poco ridículo, perdón, un poco diferente. Tráigame, sí, esa silla, gracias. Disculpe, caballero, muy, muy amable, gracias. A él sabemos que no lo conoce nadie, mucho menos en el país. Uy, no. Gracias. Mucho menos en la noticia. Es malo usted, a ver, lo piso, malo, es malo. Después lo vamos a estar viendo ustedes ahí. No sean así, qué bárbaro que ustedes. Gozan del dolor ajeno, bajo. Cogía. ¿Querés aprender a hacer la magia? La burguesía. Te tenés que someter esta noche a todo lo que yo te diga. No, espérate, espérate. Así le dijeron a mi hermana y ahora tengo 3 sobrinitos. No, pero, hey. ¿Ah? O sea, cualquier cosa. Y salieron trillizos. Hey, cualquier cosa, yo respondo. Okay. ¿Ah? O sea, pues sí, ustedes saben. Pues, ah, sí. La magia es seria. ¿No, Harry? Sí, ¿eh? Siéntese. ¿Ah? Primero siéntese. Me siento. Se sienta. Eso, muy bien. Ah, miren, es cuidadoso. Limpia la silla. Ay, padre santo. ¿Qué se hicieron todos? Ay, usted parte el lado, que horas habrá nacido. ¡Pobre! ¡Cosquilla! Al revés, hombre, papá, ¿qué te pasa, hombre? ¿Al revés? Sí, hombre. Al revés. No, hombre, para. Ay, Dios mío, santo. Ay, creo que así no puedo. Habrá estado en huelga paternidad cuando nació este. ¡No, hombre! Ah, la silla. Viendo para allá, mi amor, hombre. Qué bárbaro, hombre. No, hombre. Viendo para allá. Sí, hombre. Ey, ay, no, este padre santo. Señor diputado, ¿qué hacemos con este? Qué bárbaro. No, hombre. ¿No querías que me sentara, pues? La silla para allá. Ah, la silla al otro lado. Sí, al otro lado, vaya. Ay, padre santo, perdónalo, señor, porque no sabe lo que hace. No, espérate, te estoy molestando. Chico. Ay, qué bárbaro, hombre. Vale, ahora sí. Se sienta. Y ahora, para ser un discípulo mío, tiene que aceptar todo lo que yo le diga. Okay. Lo primero que vamos a hacer es que le voy a dar una tapadita. ¿Ah? ¿Ajá? ¿Qué? ¿Ah? Espérate. ¿Una tapadita? Tanto que me he cuidado y vos querés ser el hombre. Ay, se ha cuidado, dice Sagelado. No, hombre, sentate, papá. Te voy a dar una tapadita, pero con el pañuelo. Ah, esto es para que el público vea. Que sí, ¿verdad? Para que el público vea, pues, que no vas a estar viendo vos. Y si no, pues, ¿de qué chiste tiene, pues, hacer la magia, verdad? Así que con este pañuelito voy a pasar a taparlo para que no mire absolutamente nada. Así sí. La niña Lidia me lo prestó. ¿Quién es Lidia? ¿Ah? La niña Lidia. No, pero no, que es pequeño. Este para la realidad es hilo dental. Bueno,
te voy a tapar. Vale. Y ahora. Espérate. Que llegue este trapo. Si es el tuyo con el que dormí en la noche. Ah, pues qué rico huele. Lo segundo que tienes que hacer es dormirte. No, hombre, vos, si la fiesta recién empieza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero, hey, es de mentira, hombre. ¿De mentira? Sí, dormiste. ¿Solo para la magia? ¡Duérmase! ¿Está dormido? Bien dormido. Niños y niñas, los voy a invitar a todos a una gaseosa. ¿Quién quiere una gaseosa? ¡No! Una coca con hielo. ¡No, hombre! Es para saber que era de mentiritas, estaba dormido. Ah. ¡Bárbaro! Dormite, aquí por la entrepierna te voy a tapar. Esta niña Lidia sí que es poderosa, va. Hasta aquí se siente el saumerio, niña Lidia. Bueno, Cosquilla. Ajá. ¿Estás dormido? Bien dormido. Espérate, ahí. ¡Frená, cipota! ¡Frená! Se fue directa, mira. Bueno, Cosquilla. ¡Duérmete! ¿Estás dormido? Bien dormido. Niños y niñas, pueden agarrar una piedra y lanzársela en este momento. ¡Ay, niña! No, esta niña poseída de estar. ¡Ey! Es de mentirita, hombre. De mentiras. Es para ver si estás dormido. Vaya, pues. ¿Dormite? Eso. ¿Dormido? Bien dormido. Así como este que cómodamente miraste. Le dije a él. No, a usted, pero bueno. Está bien. Este durmió, va. ¡Duérmete! Repita después de mí. Repito. Me concentro. Metro centro. Con esta gran alegría. Después nos vamos para la Gran Vía. ¡No! Bárbaro. Espíritu del más allá. Háganse más para acá. Espíritu de ultratumba. Que mi tío ya no agarre suma. No, va a clase de baile, clase de baile. Cállese, hombre. ¿Está dormido? Bien dormido. ¿Completamente dormido? Sí. Le vamos a dar vuelta entonces, parece. ¿Dormido? 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 ¿Sigue dormido? ¿Sigue dormido? Para que vea que no estamos haciendo... No. Aquí cogía. Ahí. ¿Y eso? Eso, ahí, cabrón. Es para que vean que no hay ningún truco. Cosquita. Le voy a pasar parte de mis pensamientos a su cabeza en este momento. Ok. En este momento, usted va a pensar todo lo que yo pienso. Okay. Va a sentir todo lo que yo siento. Okay. Le va a entrar todo lo que me entre a mí. No, espérate. Lo que te entra a vos ya es tu tema. Bien emocionado aquel, mira. De pensamiento. Así que, Cosquilla. Todo lo puede ver con luz y claridad. Con luz y claridad. Listo. Vamos a ver acá, Cosquilla. ¿Está dormido? Bien dormido. Dígame, por favor, Cosquilla, sin temor a equivocarse. No le vayan a decir, por favor, nadie le va a decir. Cosquilla, ¿qué tengo debajo de mi mano? Tienes una cabeza. ¡Qué bárbaro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Nadie le ha dicho!